Bueno, e, arratza leon guzti guztioi eta ongi etorri gazteizko udaletxeko kultur zerbitzuak kantolatutako kazetaritza bertatik bertara jardunaldietara. Gaurkoan e, Israel Estatua kirurogeita ha bostturte identitatik krisia, itzaldiantzuteko aukera izango dugu Sara Gomez armaz e, kazetariaren eskutik. Bueno, buenas tardes y e, gracias por vuestra presencia. seguimos con las jornadas. Periodismo a pie de calle, en las que para esta tarde se ha programado la conferencia 75 años del Estado de Israel, crisis de identidad, de la mano de la periodista Sara Gómez Armas. Sara, amago zurteko esperintzia profesional duen kasetariada. Gaur egun, efe agenziaren ordezkarigixa diardu Jerusalemen, Israelko, Zizjordaniako eta Gazako informazio estalduraren e, ardura du eta bertako gaurkotasunaren eta palestinarren eta israeldarren arteko gatazkaren jarrepen informatiboa egiten du. Horrez gain, estaldura ezberdinak egin ditu nola, Gazako 2008 bateko gerrako goraka da, Abrahameko akordioen bilakaera, Israelgo hauteskundeak, netan jajuren gobernuaren aurkako 2008 iruko protestak, Etal Urral de Palestina Recó, Asken eh, Crisia. Bueno, decía que Sara es eh, periodista eh, con 15 años de experiencia profesional. En la actualidad ejerce como delegada de la agencia EF en Jerusalén y está a cargo de Israel, Cisjordania y Gaza, donde hace seguimiento informativo de la actualidad y el conflicto palestino-israelí, además de coberturas como la escalada bélica en Gaza en 2021, la evolución de los acuerdos de Abraham, las elecciones de Israel. las protestas de 2023 contra el gobierno de Netanyahu y la última crisis en territorio palestino. Lehenago, EFE agentziaren korrespontxala izan zen Filipinetan, Kuban, nazio batuen elkartean, e, Geneban eta Londresen, eta gero Ukrainiako egerrari buruzko ere estaldura egin zuen 2008-an, eta, eta lan horri esker informazio edabideen elkarteak Ukrainiako gerrak, gerran Espainiako korrespontxalei emandako sari kolektiboa lortu zuen. 2020an Manuel Alcántara nazioarteko kazetaritza sariaren aipamen berezia lortu zuen Manila Invisible erreportajeagatik. Filipinetako atzerriko korrespondentzaleen elkarteko presidentea izan zen 2019an eta e, 2019tik e, 2020ra. Bueno, Sara anteriormente ha sido corresponsal de la agencia EFE en Filipinas, e, Cuba y la ONU en Ginebra y Londres. También fue enviada especial a la Guerra de Ucrania en el año 2022, trabajo por el que obtuvo el Premio Colectivo de la Asociación de Medios de Información a los corresponsales españoles en la Guerra de Ucrania. En 2020 obtuvo la mención especial en el Premio de Periodismo Internacional Manuel Alcántara por el reportaje Man Manila Invisible. Además, fue presidenta de la, so de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Filipinas entre 2019 y eh, 2020. Beno, besterik gabe, hitz eh, emango diot Sara Gomez Armasi. Gogoratu hitzaldia amaitzerakoan galderak egiteko txanda bat zabalduko dela. Eh, galdera baldin baditu zue altzatu eskua, mesedes, itxaron mikrofona izan arte. Eh, eta mututu mesedes eh, sakeleko telefonoak, eh, eskerrik asko. Bueno, e, eh, boi directamente a pasarle la, la palabra a, a, Sara. Antes recordarles que al finalizar la, la conferencia se abrirá un turno de preguntas. Por favor, a la hora de las preguntas, levantamos la mano, esperamos a tener el micrófono, hablamos cerca del micrófono eh, para facilitar que todo el mundo eh, pueda escuchar. Por favor, silenciar o apagar los teléfonos móviles. Escarregaos con muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos eh, por venir. Eh, Agradezco mucho que me van a estar escuchando durante una hora y espero que luego, por favor, me hagan todas las preguntas y las dudas que, que plantee la ponencia. Como saben, vamos a hablar de Israel y, por supuesto, hablar de Israel implica hablar de Palestina, implica hablar del conflicto, que es algo que llevamos todos muchos décadas escuchando y parece que está enquistado y lo está. Pero el propósito de la ponencia es que entiendan un poco más todos los, los matices y... Y las complejidades que, que, que implica la sociedad israelí en este momento y también la Palestina, para poder entender un poco más lo que está pasando, lo que, lo que sigue pasando y de alguna manera también se está grabando, porque eh, el conflicto palestino está viviendo en, en, en estos años uno de sus peores momentos. Porque eh, hemos titulado a la ponencia Crisis de Identidad? Porque el Estado de Israel ha cumplido 75 años el, en mayo contando como el momento en el que ben Gurion funda, declara la independencia de israel, se, se, ese momento es el, el, el momento fundacional del estado de israel. y en estos momentos, pues, creo que la sociedad israelí atraviesa un punto de inflexión. no sé si sigue en la actualidad sobre israel. Lleva, lleva, el país lleva ocho meses viviendo unas protestas masivas. luego hablaremos un poco más de, del por qué. es una reforma judicial la que ha provocado esas protestas. pero en el fondo, lo que lo que hay detrás de esas protestas es una división dentro de la sociedad israelí eh, que viene de una fractura social que se generó hace años entre la, los israelíes más seculares y liberales que, quiere, que quieren que Israel prevalezca como una democracia liberal y una mitad de la población que cada vez es mayor numéricamente y en poder que quieren imponer un Estado cada vez más religioso en el que la, las leyes judías rijan la, la, vida, la vida normal. Para entender, bueno, al margen de que, que el judaísmo cada vez impregne más la vida diaria de Israel, eh, deja de lado otras minorías que hay en el país, como no solamente los árabes, los palestinos que viven en Israel, a veces se obvia, pero también viven en Israel drusos, también viven etíopes, que son grupos minoritarios que a veces se obvian y que no necesariamente son judíos. Uy, perdón eh, antes de, de entrar en materia, me gustaría explicarles un poco cómo el judaísmo afecta a la, a la vida diaria. ¿no? Lo que a veces contradice un poco con la idea de que Israel es una democracia. Me gustaría que a veces entiendan, eh, si esto sucediera en España, que es una democracia, pues, cómo la gente respondería a estas normas. Por ejemplo, en, supongo que saben que el sábado es el día de descanso judío. Pues ese día en Israel no hay transporte público, no hay ni autobuses ni trenes en todo el país. Lo cual molesta a la parte laica, más laica de la sociedad porque pues en su día de descanso no pueden ir a la playa si no tienen coche o no pueden, ir a, o no pueden trasladarse a otra ciudad a visitar a su familia. Eh, por supuesto, en los barrios ultraortodoxos en sábado no se puede entrar, si no es ultraortodoxo muchísimo menos en coche porque te pueden responder lanzándote piedras. En la Pascua Judía, que más o menos se celebra en fechas paralelas a nuestra Semana Santa, eh, la tradición, bueno, el judaísmo no se pueden comer productos que lleven harinas. Responde a un cuando los judíos eh, hace muchos años tuvieron que huir de Egipto y se tuvieron que ir con el pan sin que se fermentara. Entonces, de ahí viene la tradición de que no se pueden comer productos fermentados ni harinas en esa época. Entonces, ¿qué sucede? Que nadie, en durante esa semana que dura la Pascua Judía, en los supermercados se pone una cortina en las estanterías donde, donde se venden esos productos, entonces nadie lo puede comprar, independientemente de que sea judío o no, o judío más laico. Eh, el Yom Kippur, que es un día que es una, la celebración más importante del judaísmo, que, va, que es ahora se celebrará en las próximas semanas, se cierra incluso el espacio aéreo del país. Ese día no hay vuelos que circulan, por, ni vuelos que llegan ni que salen de Israel. Entonces, todo este tipo de aspectos hay cada vez más, hay también un sector en Israel que aunque sean judíos pues consideran que, que es un peso demasiado importante el que se le da a la religión al judaísmo a la hora de regir aspectos de la vida cotidiana eh, y luego bueno otra cosa importante las eh, cuestiones como aspectos que regulan la la familia eh, en Israel los controlan los rabinos cada vez más ultraortodoxos y eso hace que por ejemplo no exista la posibilidad de un matrimonio civil en Israel. Los, la gente que no quiere casarse por, por la vía del judaísmo se tiene que ir a Chipre a casarse. Israel reconoce el matrimonio civil en Chipre, entonces la gente viaja a Chipre, se casa y vuelve a Israel a registrar su matrimonio. Pero si, si se quieren casar en Israel, pues tienes que hacerlo pues como judío, como musulmán o como cristiano, pero nunca, como, nunca de forma civil. Lo cual pues, creo que es otro aspecto que supongo que cuando la gente piensa en un país como una democracia liberal, pues que no exista el matrimonio civil es un poco particular. Eh, y luego, otro aspecto de, la, de, la, de este nuevo del Israel actual, que, cumple 75, que ha cumplido 75 años, es el peso creciente de la población ultraortodoxa. Eh, los ultraortodoxos viven en sus propios barrios y con sus propias normas. Y, por ejemplo, los, eh, los, los niños ultraortodoxos van a escuelas ultraortodoxas, que a pesar de recibir fondos públicos, no están obligadas a impartir las materias básicas, las horas mínimas de matemáticas o de inglés o de los, las materias básicas que cualquier eh, sistema educativo público entiende que un niño tiene que, que tener. Básicamente les enseñan religión. Entonces, hay, un, hay una parte de la sociedad israelí que considera que cómo puede ser que sus impuestos vayan a financiar este tipo de escuelas. ¿no? También los ultraortodoxos están exentos del servicio militar, que en Israel es obligatorio, lo cual molesta a la parte de, de, de familias israelíes cuyos hijos sí que van al servicio militar y de alguna manera arriesgan su vida. Y además, hay muchos hombres dentro de las comunidades ultraortodoxas que no trabajan y reciben subvenciones públicas a cambio de invertir su tiempo en estudiar la Torah, que dentro del mundo ultraortodoxo es el, como el, el, lo que te da prestigio social. A pesar de que no trabajes y que apenas tengas ingresos, es verdad que las, la, las, las mayores cuotas de pobreza en Israel se dan dentro de las comunidades ultraortodoxas, pero no trabajan y reciben subvenciones públicas a cambio de dedicar su tiempo a estudiar la Torah. Entonces, este, digamos que esta situación actual es la que ahora ha provocado, bueno, no ahora. Viene de, de años atrás una fractura social cada vez más grande y que las protestas que estamos viendo las han, lo han sacado a relucir entre la, parte, la, la sociedad israelí que cada vez quiere ser más religiosa y más conservadora y la parte que quiere mantenerse como laica y liberal. Eh, quiero recordar algo que pasó en 2018, no sé si lo saben, pero para que entiendan un poco el viraje cada, cada vez más religioso que está dando Israel, y es que en el año 2018 se aprobó... Eh, una ley básica, en Israel no hay constitución, pero las leyes básicas, que son unas pocas leyes, tienen rango constitucional, son el, lo que ellos son como la, el, la norma máxima de, que rige la, la democracia israelí, es la ley del Estado-Nación Judío, que declara la tierra de Israel como patria histórica del pueblo judío e Israel como el Estado-Nación de todo el pueblo judío. En referencia a todos los judíos del mundo. ¿Qué quiere decir que de esta concepción de Israel quedan fuera los árabes israelíes, quedan fuera los trusos, quedan fuera los etíopes? Recuerdo que los árabes son el 21% de la población, que no es, una, no es un, un dato pequeño. Y también dice esta ley, reconoce, afirma, que el derecho de autodeterminación es exclusivo del pueblo judío y que Jerusalén, que recordemos que según los acuerdos de Oslo, la mitad oriental de Jerusalén debería ser la futura capital de un Estado palestino que no ha sucedido, pues declaran que Jerusalén completa y unida es la capital del Estado de Israel. Esta ley fue muy polémica cuando se aprobó, se aprobó en el anterior gobierno de Netanyahu, pero ahí sigue. Y, entre otras cosas, también declaró el hebreo como idioma oficial y relegó al árabe como una lengua de estatus especial, no como lengua oficial que hasta ese momento sí que lo era. Con lo cual, pues, esto, esto que les cuento ahora demuestra un poco cómo Israel eh, ha ido, digamos, virando hacia, hacia una visión de, de un país donde el judaísmo tiene un peso ca cada vez más importante. Entonces, esto les quiero... Por eso digo que ahora tiene que decidir, está en un punto de inflexión, es lo que las protestas nos están demostrando, tiene que decidir en si quiere ser, en si quiere ser un Estado democrático o judío, porque hasta ahora se definía como un Estado democrático y judío, pero estamos viendo que está llegando a un punto de conflicto entre las dos concepciones que están entrando en, en colisión. Si, sigue, si el judaísmo sigue invadiendo cada vez más aspectos de la vida de todo el mundo, pues va a perder sus valores democráticos y es lo que a, toda, a, los, a los cientos de miles de personas que hemos visto en los últimos meses en las calles es lo que les da miedo, es lo que no quieren que suceda. Eh, hemos hecho una presentación eh, un poco para que vean aspectos del Israel actual, donde el judaísmo pues, está en todas partes. Bueno, este es el tramvía que en Sabbath, por supuesto, no, no circula. Y la presencia cada vez mayor de, eh, de personas que son judíos. No son ultraortodoxos, pero sí llevan... Eh, siguen las normas del judaísmo de manera muy estricta y a la vez... Hay una mezcla ya cada vez más entre el sionismo y el judaísmo. Y, y, el, y entonces hacen la, el judaísmo también impregna la política, lo usan como arma política contra los palestinos y también suele, esta gente suele ir armada, como vemos en, en, esa, en esa imagen. Bueno, como les decía al principio, Israel ha vivido las mayores protestas de su historia. Una corta historia para un país, son 75 años, no es mucho, pero estamos hablando de protestas que han llegado a... A, con, a congregar en las calles a medio millón de personas, llegaron, llegaron a ver casi 700.000, que pueden parecer cifras que no son muy grandes, pero para un país que no llega a los 10 millones de habitantes, son, ha habido días en los que ha sido el 6% de la población el que ha salido a las calles. que Eso, porque se si hagan una idea, es comparable a, cuando, a las manifestaciones que hubo en España en contra de la guerra de Irak, por ejemplo, que fueron muy numerosas. Como les decía, las protestas han sacado a relucir esta brecha social que hay entre seculares, liberales y religiosos. Y, y esa división en las calles que a veces es más notoria. Y hay una rivalidad entre, las, entre estos dos eh, sectores de la sociedad cada vez más claro en el que se enfrenta, o sea, hay enfrentamientos en, en las calles, hay discusiones. ¿no? A ver. De hecho, eso, el, en las protestas... Desde que empezaron, cuando empezaron la, eh, contra la reforma judicial, que luego les explicaré un poco más en qué consiste, la gente hablaba de que tenían miedo de que Israel se acabara convirtiendo en Hungría o Polonia, que todos sabemos que son países dentro de la Unión Europea, donde gobierna la ultraderecha y donde bueno, pues, la, la, hay pilares de la democracia que se están debilitando. Pero ahora, ya en las últimas, a medida que han avanzado las protestas, que llevan ya más de ocho meses, ya las referencias que se usan no son tanto ni Hungría ni Polonia, sino es Irán. O sea, la mitad secular de Israel tiene miedo de que Israel acabe convirtiéndose en una teocracia en la que el judaísmo, la halajá, que es la ley judía, lo, lo rija todo. La halajá ya, ya rige los matrimonios, por ejemplo, por si no hay matrimonio civil, o las posibilidades de las conversiones, o, o quién puede venir, quién cumple los requisitos para emigrar a la tierra de Israel como judío. Entonces, eso. Son eh, instituciones puramente religiosas quienes toman esas decisiones hoy, en estos momentos, en, en Israel. Y las protestas también han, han sacado a las calles a, a las minorías. Pero cuando me refiero a minorías, no me refiero solo a árabes o a drusos, me refiero a las propias mujeres. Las mujeres temen que el futuro de Israel, gobernado por una teocracia, pues. Eh, eche para atrás derechos básicos de la mujer que se han logrado en, en, en Israel y en otras democracias. ¿no? O el propio colectivo LGTBI, que Israel presume, la, la mitad liberal y secular de Israel presume de ser un, el lugar más abierto para la comunidad LGTBI en todo Oriente Medio, lo cual es verdad. Pero ellos también están saliendo a las calles porque temen que... Este poder creciente de los religiosos que ahora están en el gobierno, que ahora hablaremos del nuevo gobierno y del poder que, está, que los partidos religiosos y ultraderechistas tienen en el gobierno, quieran imponer una visión del país con el que no se identifican. Un momentito. Entonces, por todo esto que les estoy explicando, eh, lo que. La gente que ha salido a las calles en, en los últimos ocho meses, creo que ya van a cumplir 35 semanas consecutivas de, de protestas desde principios de enero, es ver cómo las políticas que quiere impulsar el nuevo gobierno de Netanyahu, la reforma judicial, pero no solamente, eh, pues son, suponen una amenaza para la democracia, porque, lo que, porque al quitarle peso a la justicia, debilitar la justicia y politizarla, pues al final es el gobierno. El que puede hacer lo que imponer la agenda legislativa que, que quiera. Bueno, entonces para. Aquí les muestro unas imágenes de, de las protestas que, como les digo, eh, se han venido celebrando todos los sábados de, la, de este año, desde que empezaron a principios de enero, durante 35 sábados consecutivos, pero entre semana ha habido en semanas donde el Parlamento iba a votar leyes que tenían que ver con la reforma judicial, pues también se llegó a paralizar el aeropuerto, se llegaron a cerrar estaciones de tren, cortar carreteras. Esto ha sido un poco el, la, la, el día a día de Israel en los últimos meses. Ahora, como el Parlamento está en receso de verano, está un poco más calmado, pero seguramente en otoño volvamos a ver en, en, en las noticias, en los periódicos, estas, estas imágenes. Bueno, como hablábamos de... Que Israel ha cumplido 75 años, pues hay que remontarse un poco a la historia. Fue el 14 de mayo de 1948 cuando Ben Gurion declaró la independencia de Israel en, en Tel Aviv. Entonces, eh, pongo, he hecho esta diapositiva porque es algo de lo que luego hablaremos, que como también vamos a hablar de, hablando de Israel, se habla de Palestina y se habla del conflicto. Desde el principio, desde, el, desde que todo esto empezó, hay una guerra de narrativas. Cada lado está, ve la historia desde su punto de vista y llama las cosas de maneras totalmente diferentes. Para los israelíes, el 14 de mayo del 48 fue la independencia del pueblo israel, porque por primera vez en la historia los judíos del mundo tenían un, un país, un estado en el que podían vivir libremente. Recordemos que venían de la Europa de, del nazismo, de la Europa de, en el, con el fascismo. Eh, el fascismo gobernando en varios países y muchas protestas antisemitas en, en el mundo. Y para los palestinos es la Nakba. Nakba en árabe significa desastre. Para ellos significó que 700.000 personas tuvieron que dejar sus casas y sus, y sus aldeas e irse a vivir a otros lugares. Todavía muchos de ellos todavía no han podido volver a sus casas, ni, ni siquiera al, a lo que hoy sería el territorio palestino. Están viviendo en otros países. A lo largo de la presentación van a ver cómo esta guerra de narrativas eh, se repite todo el tiempo. Muchas cosas vamos a ver que desde fuera las llamamos de una manera, los israelíes les llaman de otra y los palestinos las llaman de otra diferente. Esto es en, así empezó la Declaración de Independencia que, leo, que Ben Gurion leyó este 14 de mayo del, del 48. Dice, impulsará el desarrollo del país en beneficio de todos sus habitantes. Se basará en la libertad, la justicia, la paz, tal y como la concibieron los profetas de Israel. Asegurará la plena igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus habitantes sin distinción de religión, raza o sexo. Garantizará la libertad de religión, conciencia, idioma, educación y cultura. Salva salvaguardará los santos lugares de todas las religiones. Bueno, pues al hilo de lo que les he contado hasta ahora, casi nada de esto se está cumpliendo en estos momentos. Y de hecho en las protestas eh, esta frase de la Declaración de Independencia se ha leído en, en muchos de los carteles que los, que los, manifesta, que los manifestantes han, han sacado a, la, a, a las calles y la ley del Estado Nación Judío que les contaba que se aprueba en el 18 pues básicamente contradice casi todos los elementos que, que hay en la, de, en, en la Declaración de Independencia bueno esto este mapa, supongo que lo habrán visto ya muchas veces porque se, se habla mucho de él. Luego hablaremos un poco más de, de cómo la creación del Estado de Israel afectó a los palestinos. Pero bueno, para que se hagan una idea, eh, como ven, en el 47, que es cuando se aprueba el plan de partición de, en la ONU, unos meses antes de que Ben Gurión declara la independencia, la ONU declara lo que se llama el plan de partición de Palestina, en el que se contempla que cuando los británicos se vayan de este territorio, porque hasta ese momento era una colonia británica, Allí se establecerá un Estado judío, se llamará Israel, que acogerá a, a todo el exilio, a la diáspora judía que, pro, que se agudizó con el Holocausto, y un Estado palestino para la población árabe local que vivía allí. Lo azul iba a ser Israel, lo verde Palestina. En la primera, al día siguiente de que Ben Gurión declare la independencia, los países árabes de alrededor declaran la guerra a Israel y hay una primera guerra árabe israelí, que gana Israel. Y ya las fronteras ya cambian. En dos años, ya como pueden ver, azul, lo azul que es Israel, copa mucho más territorio. En el 67 es la guerra de los seis días, que Israel ganó y conquistó. Bueno, ocupó Cisjordania, ocupó hasta el Sinaí de Egipto, ocupó los altos de Golán de Siria, que todavía los tiene ocupados, y luego algunos de estos territorios los, los devolvió, pero... Ya vamos viendo cómo el Estado de Israel cada vez ocupa más territorio y hoy por hoy eh, lo que se ve en verde es lo, el único territorio que todavía, que, donde los palestinos se autogobiernan. El resto de, de Cisjordania es territorio militarmente ocupado por Israel y donde tienen el control militar y administrativo y donde se están instalando asentamientos colonos o judíos en Palestina, de lo que hablaremos después porque es otro de los grandes problemas que tiene ahora el, el país, ambos países, y, y uno de los principales escollos para que podamos hablar de, de la paz que parece cada vez más, más improbable. Bueno, luego podremos volver a este mapa porque creo que es más fácil entender lo que ocurrió, pero esto es un poco la evolución histórica de las, de las fronteras. Bueno, como, como les decía, en el 48 Ben Gurión declara la independencia y eso se considera el momento fundacional del Estado de Israel. Pero para los judíos que, estaban a, que vivían ahí, que acaban de llegar o que tenían previsto instalarse en esa tierra, pues había que construir prácticamente un Estado de cero. Hablamos de infraestructuras, de carreteras, de viviendas. Eh, había muchas zonas despobladas que fue donde inicialmente los judíos, los judíos eh, se instalaron. Como les decía... Por el auge del fascismo, del nazismo en Europa y manifestaciones claramente antisemitas en toda Europa oriental, esto provocó una inmigración masiva de judíos a la tierra de Israel y que el holocausto lo exacerbó. Por eso, los primeros judíos que se instalan en Israel son judíos procedentes de Europa, lo que se llama judío askenazí. Ese es el término para hacer referencia a los judíos que venían de Europa. Y estos judíos, incluso antes del 48, ya en los años 30, ya empieza a haber unas, varias, hubo varias olas migratorias, seguían eh, en ese, a, a finales del siglo XIX es cuando surge el, el sionismo, que es una ideología que impulsó a finales del siglo XIX Teodor Hertz, que lo que pretendía era crear un hogar nacional judío, aunque su idea era un país... Eh, Fundado bajo bases democráticas y, de hecho, él tenía la idea de que sería una república eh, aristocrática. Bueno, no ha sucedido. Esta era un poco la, la base de Theodor Hells, que no llegó a ver el Estado de Israel, se murió antes, pero es una figura tan importante ahora mismo en Israel como Ben Gurion, eh, que dice: eso. Todo el plan en esencia es que nos den un pedazo de tierra, una porción del planeta suficientemente grande para satisfacer los requerimientos de una nación. Y lo demás ya lo gestionaremos nosotros. Parece ser que se habló en su día de que los judíos se instalaran en Australia, en Argentina. Hubo mucho debate sobre dónde se podía crear este Estado nacional judío. Pero finalmente, bueno, pues Israel, la, el sionismo, su preferencia era Israel porque tenían esa conexión con donde habían estado los judíos instalados hace 2.000 y 3.000 años. Y hoy por hoy todavía ese es el, el argumento con el que el movimiento colono que ocupa incluso Cisjordania no quiere irse de ahí. Que es decir, somos, ellos se definen como el pueblo indígena ancestral de estas tierras. Es verdad que hace 2.000, 3.000 años estaban allí, pero bueno, pues han pasado muchos años y entre medias pues ha vivido otras personas. Eh, a ver, ¿qué, qué perfil de... de de israelí, de nuevo ciudadano israelí llegó hace 75 años a Israel. Pues como les decía, venían sobre todo del centro y de Europa oriental y en su mayoría eran simpatizantes del socialismo. De hecho, Israel se fundó sobre bases socialistas que todavía hoy quedan en, en sus primeras leyes, aunque se, han, aunque se haya aprobado otras más polémicas. Y eran gente, además, en general, gente muy bien formada y muy bien educada. Venían abogados, llegaron. Eh, Abogados, contables, filósofos, todo, gente con, con estudios universitarios fundamentalmente, y con esas ideas, juntando el socialismo, el sionismo y, sus, y su formación, impulsan el movimiento kibutz. Creo que aquí todos habrán escuchado hablar de los kibutz, que fue una, un experimento de comuna socialista que se implantó fundamentalmente en en Israel ya no quedan, bueno, quedan los kibbutz, pero no, no funcionan bajo, bajo preceptos socialistas. Para ellos era importante tener una, una tierra donde pudieran ser judíos libremente, porque recuerdo que venían de Europa, donde eran señalados y perseguidos y castigados por, por ser judíos. Incluso, bueno, luego durante el holocausto, pues asesinados, ¿no? Pero en, su idea del Estado era una visión laica, era donde podemos ser judíos libremente, pero el Estado que queremos tener queremos que sea un Estado laico. En esos años, para que se hagan una idea sobre lo que representó el, el, eh, las, las olas de inmigración judía, en el año 32 había en ese territorio, que, que entonces se llama Palestina, aún hasta el año 48 no se, no se hablaba de Israel, había 185.000 judíos. Y en el año 39 ya eran medio millón de habitantes. En el 48, cuando Ben Gurión declara la independencia, ya eran 800.000 judíos viviendo en lo que era el mandato británico de Palestina. Eh, bueno, crece mucho la población, pero frente a 800.000 judíos eran 1,7 millones de palestinos. Eran todavía numéricamente muchos más, más del doble. Y el plan de partición de la ONU, que se aprobó esa resolución sobre esos años, le dejaba a los palestinos el 45% de la tierra cuando eran dos tercios de la población. O sea que ya los palestinos ya entonces se quejaban, por eso empieza el pre, inicia el conflicto, porque no consideraban justo que siendo el doble numéricamente en cuanto a población, les dieran solamente un 45% de la tierra. Eh, bueno, se deberían haber conformado porque... En los acuerdos de Oslo ya firmaron quedarse con el 22% de la tierra y ahora con, lo que, con esa parte que en la que viven los colonos toda, todavía es menos. Si hoy hubiera un Estado palestino basado en donde está, donde está instalada la población palestina, es menos del 22% del, del territorio que hoy ocupa Israel y, y Cisjordania y Gaza. Bueno, eh, entonces les hablaba del perfil de israelí que llegó a Israel en los primeros años y 75 años después hay un nuevo perfil de israelí que al principio les explicaba un poco de qué, qué tipo qué perfil predomina ahora en el país pero eh, pues lo que sucede en Israel es que desde el año 77 que ganó por primera vez las elecciones el partido Likud que es el que hoy lidera Netanyahu la sociedad israelí ha ido virando progresivamente hacia la derecha cuando Inicialmente eran, era un país izquierdista y, de hecho, el partido primero bueno, se llamó Mapai el partido que fundó Ben Gurión, pero que luego derivó en un partido laborista. Hasta, ese, hasta el año 77 siempre fue el laborismo quien, quien dominó, quien gobernó Israel ¿no? y todas las estructuras de poder. Entonces, lo que ocurre. Es que no, ah, bueno. Por aquí les, les enseño, ahora les explico un poco el perfil de, de israelíes que vemos en las imágenes. Eh, les hablaba que el Partido Laborista era el que hasta el año 77 dominó la vida pública, política y todas las estructuras de poder. Eh, supongo que les suena a Ben Gurion, hemos hablado de él, o Golda Meir o incluso Isaac Rabin, que creo que son nombres que a todo el mundo que sigue un poco la realidad israelí les suenan, venían de ese partido. Sin embargo, pues frente a esta visión de... Un Israel más socialista y laico del principio, pues ahora vemos que el Israel y medio es cada vez más religioso y con una visión del sionismo eh, en la que se mezclan conceptos entre la religión y la política, se entremezclan y tiene una visión cada vez más excluyente de lo que es el sionismo. Hay corrientes que son de ultraderecha, que no solamente consideran que ellos tienen el derecho ancestral a estar en todo el territorio, sino que consideran que los árabes se deberían ir. O sea, obvian que los árabes también tienen un, una historia de, de miles, de varios siglos en ese territorio. ¿no? Eh, de hecho, ahora mismo esta corriente se le llama el sionismo religioso y que ha evolucionado hacia una rama ideológica cada vez más extremista que es claramente supremacismo judío. Y niegan el derecho de los palestinos no solo a tener un Estado, sino... A vivir allí. Y esta es la ideología que tienen la mayoría de los colonos que hoy por hoy viven en asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada. Eh, y por otro lado, les hablaba de este perfil de, de ultraderechistas que se les identifica, como ven en la foto, equipas, eh, o sea, no, no, no visten como ultraortodoxos, visten, digamos, más modernos, pero siempre llevan la equipa y la verdad que cada vez más van armados. Esta es una manifestación. Creo que es, no sé si corresponde a la foto de la marcha de las banderas o alguna, ¿no? Ah, bueno. Bueno, estos van a, suelen ir a la ciudad vieja de Jerusalén, se meten al barrio musulmán, insultan a los habitantes del barrio musulmán, la policía trata de eso. Aquí vemos hasta un chico que está escupiendo. Eh, se va, o sea, es, estas escenas son cada vez más comunes entre este sector de la población que todavía no es mayoritario, pero está creciendo cada vez más. Y estos son los que niegan el derecho de los árabes, de los palestinos a vivir allí. Bueno, estos son judíos rezando el muro. Esto, es esto es uno de los accesos a la puerta de Damasco, donde pues podemos ver a un ultraortodoxo, a un árabe y a uno de estos, de estos jóvenes, porque la mayoría son jóvenes ultraderechistas, que digamos que no se le ve bien. Pero bueno, es un poco la, el mosaico de gente que, que hay ahora en Israel. Bueno, ah, bueno, les hablaba de, aparte de los ultraderechistas, los ultraortodoxos, que ya los hemos mencionado antes, eh, les decía que cada vez son más, pero aquí tengo, por, para que se hagan una idea, hoy son 1,3 millones de personas en un país de, de 9,7, es decir, son el 13% de la población. Pero son, es el grupo poblacional que más crece. En 2050 van a ser un cuarto de la población de Israel. Y desde los años 80 han crecido en un 500%. Lo cual esto es otro elemento muy importante sobre hacia dónde va Israel. Porque tiene los ultra, si cada vez es más religioso y los ultraortodoxos no hacen el servicio militar, no trabajan y viven de las subvenciones, pues ya no, más allá de, de una cuestión identitaria o de definición, es también una cuestión económica y esto también preocupa a cada vez más israelíes: ¿a dónde van mis impuestos? ¿Qué tipo de país estoy financiando? Eh, bueno, ahora. Vamos, eh, para esta división de Israel de la que hablábamos, entre eh, liberales y seculares o religiosos más conservadores, pues tiene que ver también con una. se identifica con los dos grupos que, en los que se divide el, 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 los judíos. Los, los asquenacías, como les decía antes, son los judíos que provienen de Europa eh, y. Hablaban en Europa el yidis o las lenguas locales de, de los países donde estaban, de, el, de Polonia o el alemán o lo que fuera. Y los mitrajíes son los judíos que vienen de países del Magreb y de Oriente Medio, que también los hay. Eh, a veces se tiende a, a identificar, a usar como sinónimo mitrajíe y sefardíe. Los sefardíes son los judíos que, había, que vivían en España, que fueron expulsados en el siglo XV por los reyes católicos y como muchos de ellos acabaron en Marruecos o en Túnez, acabaron en países árabes o del Magreb, pues también se confunde a veces sefardí con mi región, que técnicamente no es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, como les decía, entonces podemos, hoy por hoy se puede identificar a, los, a esta mitad más liberal y más secular de Israel con los askenazíes y la más religiosa y más conservadora suelen ser mitragíes, por supuesto, no se puede generalizar, pero es una tendencia bastante clara. Eh, ¿A qué se debe esto? Los askenazíes, como les decía, son los que fundaron el Estado de Israel, eran los que llegaron de Europa. Y muchos de ellos eran des, incluso descendientes de las víctimas del Holocausto. Entonces, históricamente se han asociado siempre los askenazíes a la élite intelectual, a la clase dirigente del país. Con, y, y estaban adscritos a los partidos que en ese momento gobernaban, que era la izquierda y era el laborismo. Entonces, en, en ese momento, los mitrajíes eran una minoría y solían estar incluso discriminados. Había un serio problema de discriminación. Entonces, como rechazo a esa clase dirigente de izquierda, se acabaron sin, votando a, a la derecha. Y la, una derecha que cada vez se ha hecho más religiosa. Entonces, por eso ha derivado en esta división entre. Entre tendencias e ideologías también tiene que ver con esta división casi étnica dentro de los judíos. Eh, el vuelco demográfico también ha, se ha dado y los mitrajíes, que eran la minoría cuando se crea el Estado de Israel, hoy por hoy son el 70% de la población judía y los asquenacíes, esa antigua clase dirigente, hoy son una minoría que son el 30% de la población. Eh, les decía que los mitrajíes habían sido discriminados en los inicios del Estado de Israel, hasta el punto, para que se haga una idea, que en los años 70, en un barrio de Jerusalén que vivían, la población que vivía eran judíos mayoritariamente originarios de Marruecos o de Túnez, y que vivían en los barrios, en ese momento, más pobres de Jerusalén, cercanos a la, a la parte palestina, por eso eran... Nadie quería vivir ahí porque estaban más cerca del conflicto, hoy por hoy son los más, los más caros y cotizados porque están cerca de la ciudad vieja, pero hace años no era así. Se creó un movimiento que se llamaba Los Panteras Negras, que era eh, una imitación de los Panteras Negras de Estados Unidos, de luchar por la no discriminación y la igualdad, porque se sentían discriminados. Y, y realmente eh, no solamente había una discriminación clara, sino que eran, ocupaban los peores trabajos en, dentro de Israel, solían venir con menos estudios, entonces eran una, la parte de la sociedad menos, menos formada. El trabajo menos cualificado y e incluso cuando llegan al Estado de Israel, que Israel tenía que decidir dónde instalaba a esta, estas olas migratorias, los que se instalaron en el entorno de Tel Aviv, Haifa, en las ciudades de la costa y en, las, en el norte de Israel, mucho más fértil, y a los midrajíes los instalaron en la parte del desierto, donde era mucho más difícil la vida y hoy por hoy, todavía, por eso aquí creo que he metido un, un mapa. Hoy por hoy, este es el de Israel actualmente, pues todavía, o sea, podemos, esta fractura social que hablamos en Israel, en, o sea, tiene que ver con la ideología, liberales y religiosos, liberales y seculares, religiosos más conservadores, tiene que, se identifica con que unos son askenazíes y otros son mitrajíes, mayoritariamente, pero también es una división geográfica. Los askenazíes viven en el norte del país, mayoritariamente, y los mitrajías viven en la parte del desierto, que es más donde la vida es mucho más difícil, más dura, y además todavía el desierto hoy todavía acarrea una falta de inversión y de desarrollo de infraestructuras que no tiene el norte. A ver. Bueno, entonces todo, esta, todo este recorrido por la historia reciente de Israel es la que nos lleva a. El último gobierno que hubo elecciones el 1 de noviembre del año pasado, el gobierno juró a finales de diciembre y es Netanyahu vuelve al poder. No es nuevo, lleva 15 años como primer ministro después de un breve impasse de un año y medio como al, al frente de la oposición, vuelve a ser el primer ministro pero por primera vez en, en Israel es eh, bueno en ese sentido se parece al sistema electoral actual que tenemos en España y es que pues bueno. Eh, Casi nadie tiene mayoría absoluta, hace falta hacer eh, un gobierno de coalición, y, porque son muchos partidos los que hay. Y Netanyahu, en todos los gobiernos que había hecho hasta ahora, él era como, tenía gente a la izquierda, o sea, había partidos a su derecha y a la izquierda, él era como la, la fuerza moderadora dentro de los gobiernos. Pero por primera vez, Netanyahu, su partido Likud, es el, el que está más a la izquierda del actual gobierno. Todos sus socios de gobierno están más a la derecha. Están los partidos ultraortodoxos, que no es la primera vez que gobiernan con Netanyahu, eh, pero sí por primera vez la ultraderecha, estos partidos que, les, que mencionaba, esta ideología del sionismo religioso, que está derivando a un supremacismo judío y que cada vez los colonos se identifican con esa ideología, pero no solo, cada vez más gente en Israel, la gente que defiende ese derecho ancestral de los judíos a vivir allí y que hay que expulsar a los árabes, este perfil de israelí, por primera vez... Tiene representación dentro del gobierno, en el Parlamento ya estaban, pero dentro del gobierno. Y esto es lo que. la consolidación de este viraje que les decía desde el principio, que progresivamente la sociedad israelí ha ido virando hacia la derecha, y esto es el, el síntoma más claro. Y es que la ultraderecha, que es muy ultraderecha, está más a la derecha que la ultraderecha que de Europa, están más a la derecha que Orbán, están más a la derecha que Le Pen, están más a la derecha que Vox en, en España. Porque las posturas que defienden son incluso más, más radicales que, que las que escuchamos entre, lo, entre la ultraderecha en Europa. Eh, aparte de que la ultraderecha se consolidó como tercera fuerza más votada, o sea, no solamente entre el gobierno, sino que sumó muchos más escaños, eh, este viraje a la derecha de la sociedad israelí se ha traducido en que eh, Meretz que Digamos, el partido más izquierdista que existe en Israel, que surgió en los años 90 tras los acuerdos de Oslo y que siempre había tenido representación parlamentaria, es un partido que se identifica con este sector laico, secular, liberal, que fundamentalmente vive en Tel Aviv y en alrededores. Por, prim por primera vez no consiguió el, el umbral mínimo de votos necesario para entrar al Parlamento. Y el Partido Laborista, que es de centro izquierda, que les decía que es la fuerza, fue la, el, el partido impulsor de Israel y, el, y la, el partido gobernante en los primeros años, pues se quedó, está en el Parlamento, pero con el mínimo de cuatro diputados, o sea, se quedó, rozó el, pasó por los pelos el umbral mínimo de votos, fue el peor resultado de su historia. Eh, bueno, visto lo visto, en las últimas encuestas, eh, parece que si hubiera elecciones hubiera en Israel habría El centro-derecha ganaría, ya ni siquiera el sería el partido más votado. La ultraderecha perdería votos, pero bueno, eh, las encuestas no siempre son fiables. Al final, lo que tenemos es un parlamento y esta es el, la representación que hay ahora. Y de momento, pues tienen mayoría suficiente para gobernar tres años y medio que les quedan por delante, a no ser que las protestas y la reforma judicial eh, lo impidan. Hablábamos de la ultraderecha. Y si siguen la actualidad eh, israelí o leen la prensa, pues supongo que, nos, que igual ya les suenan estos nombres. Este señor de la derecha de camisa azul es Bezalel Smotrich y el otro es Itamar Ben-Gibir. Son los dos eh, líderes de los dos partidos de, de esta ultraderecha supremacista judía. Ambos son colonos, ambos viven en asentamientos colonos en Cisjordania. Ambos defienden el... el la anexión de Cisjordania ya para, para Israel y en los mítines incluso del, en el partido de Itamar Ben Gibir, que se llama, el partido se llama Poder Judío, es habitual que se grite que muerte al árabe es la consigna básica y fundamental de, de sus votantes. Además, Itamar Ben estuvo ha estado condenado en el pasado por racismo, por vandalismo y por apoyo a organización terrorista, una organización que surgió en los 90 que supremacista judía, que tentaba contra palestinos, que incluso Israel la declaró terrorista. Bueno, pues él era simpatizante de ese grupo y hoy es el ministro de Seguridad Nacional. <laughs> él tiene el control sobre la policía y la policía de fronteras, que es la que está en, en Cisjordania ocupada. O sea, es, por eso es, eh, no solamente es que, han, es que se han consolidado como partido fuerte y han entrado en el gobierno. Es que, es, es que Netanyahu se ha visto obligado a darles ministerios muy importantes porque si no le daban esos ministerios no le apoyaban entonces no había gobierno. Bezalel Smotrich, que parece... Itamar ben Gvir es un perfil más Trump, más... más eh, bocazas. <laughs> eh, pero hay quien dice que Bezalel Smotrich es más peligroso porque es el que... Más, siendo más cauto y, y de manera más disimulada es el que el que realmente tiene una ideología mucho más, un proyecto político mucho más claro y sabe los pasos que tiene que seguir para conseguirlo. Él ahora mismo es el ministro de Finanzas y según los acuerdos de Gobierno a mitad de legislatura pasará a ser el ministro de Interior, con lo cual pues, también tiene, tiene mucho poder. Ahora mismo en al frente de Finanzas, pues es el que está desviando fondos para, para los asentamientos. De hecho, Israel este año ha aprobado, en lo que va de año, más viviendas en asentamientos en Cisjordania que nunca. O sea, creo que el récord fue 2020, el año que más asentamientos... No tengo ahora mismo las cifras, pero creo que 2020 hasta ahora era el año que Israel había aprobado más asentamientos, con Trump en Estados Unidos como principal apoyo. Pues este año, que estamos todavía creo que en mayo, ya se había superado la cifra total de 2020, que era el récord. Bueno, estos son ellos dos también. Y... Eh... Me gustaría explicarles un poco por encima, aunque es un poco denso, voy a intentar hacerlo llevadero, en qué consiste la reforma judicial, que es lo que al final fue el detonante que sacó a cientos de miles de personas, que sigue sacando a cientos de miles de israelíes todas las semanas a, a protestar a las calles. Como les digo, fue el detonante, porque lo que subyace de fondo de estas protestas es esta, esta crisis de identidad, este punto de inflexión en el que Israel se tiene que plantear si quiero ser un Estado una democracia liberal como, la, como se concibió al principio o quiere ser un Estado cada vez más religioso. Bueno, estos son los cuatro pilares. La reforma judicial no es una ley, son varias leyes y bueno, suena un poco denso. La doctrina de la razonabilidad no es más que una, un elemento que le permitía al Tribunal Supremo revisar decisiones del Gobierno en base a si eran razonables o no. Entonces el gobierno, pues lo que quiere es elim... lo que no lo que quiere no lo que ha conseguido es eliminar esa doctrina. Porque está esta ley, la... o sea la ley que eliminaba la doctrina de la razonabilidad ya sí, fue la que ya se aprobó en julio, la, el, digamos el primer la primera pata de la reforma judicial que ya se ha conseguido se ha, se ha ha salido adelante. Pues no sé esto es básicamente para que lo entiendan en España, pues que el, que el Tribunal Supremo no puede o el Tribunal Constitucional no puedan revisar o analizar o incluso revocar, si son anticonstitucionales, decisiones del Gobierno. Entonces, esto ahora ya el Supremo en Israel no lo puede hacer. Eh, el Gobierno argumenta que esa doctrina le da al Supremo demasiado poder, al sistema judicial, demasiado poder para intrometerse en decisiones políticas. Porque al final ellos defienden que ellos... Como gobierno tienen el mandato que les ha dado la gente votando en las urnas. Pero la realidad es que no, digamos que el Supremo no se ha extralimitado usando esta doctrina para frenar decisiones gubernamentales. Lo hizo en enero, al poco de que, de que se formara este gobierno, porque Netanyahu nombró como ministro de Interior y como viceprimer ministro a... Ariel Dery, que es el líder de uno de los partidos ultraortodoxos, un señor que lleva siendo ministro desde los años 90 y que ha sido enjuiciado por corrupción ya creo que tres o cuatro veces. La última fue el año pasado, eh, creo que fue declarado culpable por fraude fiscal y él, para no ir a la cárcel, porque creo que ya era la tercera vez que lo condenaban, aceptó un acuerdo de culpabilidad en el que, que incluía inhabilitarlo. Entonces, claro. El Supremo le dijo a Netanyahu, mira, este señor no puede ser ministro porque es que lo inhabilitamos el año pasado porque él mismo aceptó un acuerdo de culpabilidad. Entonces, ¿qué es lo que quieren en última instancia estos partidos ultraortodoxos, ultraderechistas y el propio Likud con la reforma judicial? Pues hacer pues, que, no, que la justicia no pueda, no, les, no ponga coto a sus decisiones. Pero claro, por eso está la mitad de Israel que ha salido a las calles diciendo... Es una, el Supremo es una garantía, este señor no puede ser ministro. Entonces, bueno, como esta es la primera ley que ya se ha aprobado y las otras tres son las que quedan pendientes. Eh, la que más interesa a Netanyahu es esta segunda, el Comité de Selección de Jueces. Quieren modificar la ley sobre la composición del Comité de Selección de Jueces, que es el que nombra a los jueces. Entonces, lo que quieren es que en ese comité, pues entre ministros del Gobierno y diputados del Gobierno... Eh, o sea, diputados de, la de los partidos de la coalición que gobierna, pues tengan la mayoría y puedan ellos decir, de elegir a los jueces. Recordamos que Netanyahu tiene tres juici un juicio pendiente por, eh, cohecho, por, por cohecho, por fraude fiscal y, no me acuerdo, bueno, tres, ca tres causas de corrupción abiertas. Entonces, ¿quién, ¿qué jueces están en el Supremo? Pues en última instancia van a determinar su, su futuro como primer ministro. Eh, condenado o no y luego bueno pues la cláusula de anulación esta a lo mejor no sale adelante pero es bastante fuerte es la que más polémica generó al principio la cláusula de anulación permite que una mayoría simple del Parlamento revoque anule un fallo una sentencia del Supremo eh, entonces creo que esto pasa creo que hasta Estados Unidos se echó las manos a la cabeza la propia administración Biden le dijo a Netanyahu que esto no podía no podía ser y bueno, la de los asesores legales es simplemente que todos los ministerios tienen unos asesores legales que se eligen por, por oposición y que, tienen, que revisan que todo, las, todo lo que ocurre en un ministerio se cumpla la ley y lo que quieren es poner, hacer los cargos políticos nombrados a dedo, lo cual pues. Bueno, pues Netanyahu ha dicho que está dispuesto a sacrificar estas dos últimas leyes, pero bueno, ya habrá conseguido las otras dos, que creo que ya es suficiente para... para seguirá adelante con la agenda política que el legislativa que él y sus socios de gobierno quieren. También les digo que sus socios de gobierno, ultraortodoxos y los ultraderechistas, le han dicho que ellos van a por el paquete completo, que no se conforman con, con las dos leyes, con lo cual, bueno, pues a lo mejor hay una crisis de gobierno. En Israel son... Casi ningún gobierno cumple la legislatura completa. También puede suceder. Bueno, como les decía, hablar de 75 años del Estado de Israel implica hablar de Palestina y cómo afecta eh, en concreto, la reforma judicial a Palestina. Bueno, pues. Eh, perdón, que me he perdido. Aquí. Pues afecta, aunque la población palestina, la reforma judicial le da exactamente igual, porque lo que a ellos les afecta es básicamente la ocupación. Ni siquiera los árabes israelíes, que son árabes, que tienen ciudadanía israelí, han, apenas han participado en las protestas o consideran que, que no es un, sus problemas son otros. Eh, el Supremo es, en última instancia, probablemente el único organismo que hay en Israel que de alguna manera puede defender los intereses de los palestinos en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando un grupo de colonos quieren ocupar ciertos terrenos en Palestina, pues hombre, si hay, un, si hay una familia palestina que, tiene, que dice, oye, este esta tierra es nuestra que pues el supremo dice, "Oye, no, no, no puedes estarlos aquí porque esto pertenece a gente. Es realmente es la única salvaguarda que les queda a los palestinos para cosas muy concretas, no en general, pero para cosas concretas son los únicos que han frenado desalojos de palestinos en Jerusalén y bueno, pues eso es la es el, uni, el es lo único que les queda a los palestinos aunque las protestas contra la reforma no les, no les estén quitando el sueño particularmente y se me había olvidado mencionar algo el por qué cuando les explicaba la reforma todas estas, estas leyes por qué el actual gobierno quiere imponer esta reforma y por, en el, porque en última instancia por lo que les he explicado esto es, es ir a por el Supremo es vaciarlo de, de contenido vaciarlo de, de poder pues porque es el único la única institución que puede poner freno a estos cambios, a esta agenda legislativa que ellos quieren imponer. Por ejemplo, son los que pueden decirle a los ultraortodoxos que en base a la igualdad tienen que ir al servicio militar, igual que van todos los jóvenes israelíes. O pueden ser los que digan es que una escuela ultraortodoxa no puede recibir fondos públicos si no cumple con las horas mínimas de matemáticas o de materias básicas que exige la ley de educación. Entonces, por eso, para ellos el Supremo es un... Es un inconveniente, porque es, es quien les pone freno a su agenda legislativa. Bueno, entonces ya pasamos ya a Palestina. Bueno, este es el famoso muro que separa Cisjordania de Israel. Y bueno, como les decía, la guerra de narrativas, para Israel son 75 años de independencia, para Palestina son 75 años de la Nakba, que les recuerdo que significa desastre. Eh, y medio siglo de ocupación, porque Cisjordania y bueno, Gaza, de alguna forma también, están bajo ocupación militar de Israel desde el año 67, desde la Guerra de los Seis Días. Y es una de las ocupaciones militares más largas del, del planeta, porque son ya más de 50 años. <coughs> eh, ¿Por qué los palestinos se refieren a la creación del Estado de Israel como la NACBA? Pues los datos son hubo en su momento en ese momento más de 700.000 palestinos que en el momento que se produce la primera guerra árabe israelí al año siguiente al día al día siguiente, perdón, de que Ben Gurión declarara la independencia, se van de sus casas por miedo. Se van de Jerusalén Oeste, se van de de Yafo, que era el barrio árabe de lo que hoy es Tel Aviv, que en ese momento solo existía Yafo, se van de Haifa, se van de un montón de ciudades o de aldeas. Y algunos se fueron a lo que hoy es Cisjordania, otros se fueron a Líbano, otros se fueron a Siria, otros se fueron a Jordania. Eh, hoy por hoy millones de, hay en el mundo 5,8 millones de refugiados palestinos, que son estos, eh, estos 700.000 que huyeron en el 48 y sus descendientes. Hoy por hoy no pueden volver a Israel. Muchos de ellos hay palestinos que nunca han pisado la tierra de Palestina porque son descendientes de de estas personas que huyeron. Se da la, la contradicción de que mientras Israel promueve lo, la alía, la alía es la inmigración de cualquier judío a la tierra de Israel, acreditando que tienes un pasado, un rabino te da, acredita que eres judío porque tu apellido es judío, tu madre es judía, bueno, hay diferentes formas de acreditar tu pasado judío, llegas a Israel y eres ciudadano israelí en básicamente 10 en minutos. Y y, sin embargo, los refugiados palestinos no pueden volver. Entonces, ¿qué sucede en estos 75 años de la Nakba? Pues que han pasado ya seis guerras entre israelíes y palestinos, dos intifadas, varios intentos de paz infructuosos e innumerables episodios de violencia diaria que se han agudizado, que es lo que vamos a ver ahora, cómo la situación de violencia en estos momentos está en uno de, de, está en uno de sus picos, y violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos, eh, pues la solución de los dos estados de la que tanto se habló en los 90, parecía que, que la paz estaba cerca y un posible estado palestino, pues no solo no ha llegado, sino que sinceramente no va a llegar. Aunque la comunidad internacional siga hablando cada vez que... Sucede algo en Cisjordania, Estados Unidos, la Unión Europea, España, hacen un comunicado de apoyo, defienden, los, por favor, nuestro apoyo a la solución de los dos estados. Eh, no va a ocurrir. Los palestinos, el propio gobierno palestino, también es su, es su, su defensa, es, es en lo que se basa su existencia, en que al final estamos aquí, hay una autoridad nacional palestina, porque vamos a acabar teniendo un estado palestino. Pero cuando vas a hablar con funcionarios palestinos, yo estuve antes de venir a España, estuve en Nablus, hablé con el alcalde de Nablus, con gente de Fatah, que es el partido, digamos, mayoritario palestino. Ellos ya te hablan de que frente a la solución de dos estados que queremos, lo que tenemos que afrontar es que vivimos en una realidad de un estado. Lo que, ahora lo que hay que ver es cómo ese un estado, qué tipo de derechos pueden conseguir los palestinos en ese contexto. Ahora ellos ya, ya no. Ni siquiera aspiran a un Estado, bueno, pues aspiran a un Estado, pero entienden que es más difícil. Ahora el problema es cómo dentro de esta situación de ocupación en la que vivimos, cómo podemos acabar con la ocupación. Ese es ahora mismo su deseo más inmediato. Eh, para los que no estén, bueno, es, es, sé que es un tema muy denso, pero bueno, supongo que les suenan los acuerdos de Oslo. Fue allí cuando se, se decidió. Israel y Palestina por primera vez se sentaron a negociar y firmaron un acuerdo en el que se decidió que iba a haber un Estado palestino, pero iba a ser un proceso, se iba, se iba, se iba a establecer en tres años. Entonces, en ese tiempo, en ese plazo de tres años, se dividió Cisjordania en área A, área B, área C. El área A la controlaba el, ese gobierno palestino que se acaba de crear, el área B es un poco más complicada, pero es muy poco territorio, y el área C la controlaba Israel. Militar y administrativamente. Durante tres años iba a ser una transición, porque el área C es, eran las zonas más, digamos, más cercanas a, lo que, a, a Israel. Entonces, por una cuestión de seguridad, pues se iba, se iba a retirar gradualmente el ejército y lo iban a devolver en tres años a los palestinos. Eso nunca ocurrió y hoy por hoy, para muchos israelíes, el área C de Cisjordania es Israel, porque realmente la única autoridad que hay en ese territorio es Israel, el ejército israelí instituciones israelíes, y ahí es donde se, donde se están expandiendo los asentamientos colonos. Son ya medio millón de, de colonos viviendo en el área de Cisjordania ocupada, más, más de 200.000 en Jerusalén Este. O sea, estamos hablando de 700.000 personas en un país de 9,7 millones de habitantes. Entonces, ese es uno de los principales escollos a la paz y a la solución de los dos estados y al Estado palestino. Y es que, ¿qué hace, qué hace ahora Israel aunque ahora haya un gobierno dispuesto a negociar la paz con los palestinos, ¿qué hacen con 700.000 israelíes que viven en, en, en ese territorio? Es, es un problema, es un escollo que nadie, nadie sabe qué solucionarle. darle. Tú, yo llevo dos años allí, de corresponsal, y cuando se lo planteas tanto a unos como a otros, es, es algo con lo que no, no saben cómo, cómo, puede derivar, cómo desentrañar esa. Esa situación, por supuesto, los más, los, los más radicales, pues su solución es simple: vamos a crear un único Estado y esto va, todo va a ser Israel. Y bueno, pues los árabes que queden aquí, pues ya les daremos algunos derechos y ya está. Bueno, hay alguno que defiende que, a los palestinos, que hay que integrarlos en Israel y darles pleno derecho porque los pobres, eh, la autoridad palestina les gobierna muy mal, lo cual también es cierto. O sea, no nos olvidemos que ahora mismo eh, el presidente Abbas, que fue el sucesor de Yasser Arafat, lleva 15 años sin convocar elecciones en Palestina y tiene 87 años aferrado al poder de, y la gente no lo quiere, realmente el pueblo palestino no lo quiere. Y el día que se muera, que no será muy tarde por la edad que tiene, no hay una sucesión clara, no hay un liderazgo palestino claro, o sea que más allá de los problemas con Israel, los propios palestinos también tienen un, una crisis interna de falta de liderazgo muy profunda. Y, y, y uno de sus principales problemas es la corrupción. Es que muchas de las ayudas que llega de la Unión Europea o de Estados Unidos para la autoridad palestina, pues al final no llegan a la gente, se quedan en, 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 el, en la burocracia. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, les, aquí tienen una, bueno, estas son unas fotos de la NACPA, Refugiados Palestinos, los Acuerdos de Oslo. Isaac Rabin y Arafat eh, se firman, en el, inician las negociaciones en el año 93. En el año 94 consiguen el Nobel de la Paz y en el año 95 Isaac Rabin, el, uni, el último líder israelí, era en ese momento era el primer ministro, el último primer ministro israelí que de verdad tuvo una voluntad de, de llegar a la paz con los palestinos y darles un estado, fue asesinado el año siguiente por un radical judío, que en ese momento, en el 95, era un grupo minoritario, eran unos pocos radicales, pues bueno, como les, como les he contado, hoy están en el gobierno y tienen mucho poder. Y el, y el ministro que les he enseñado antes, Itamar Ben-Gibir, el que es el ministro de Seguridad Nacional, en, el, en las manifestaciones en el año 95, en las manifestaciones en contra de los acuerdos de Oslo por parte de la sociedad israelí, él, a imágenes... De él pidiendo la muerte de Isaac Rabin. Eh, estas imágenes son de Balata, un campo de refugiados en Nablus, donde están enterrando a eh, esos, un, ¿cadáver? Un, un joven palestino que esa misma mañana había sido asesinado por las fuerzas israelíes, que es lo que está ocurriendo ahora en, en Palestina, que ante esta falta de, de, de un poder palestino. De un gobierno, eh, los jóvenes pues no, no ven ningún futuro, no ven no hay ninguna salida, ¿no? no hay una salida política. Desde luego, no hay un horizonte de paz, no hay un horizonte político ni económico. Entonces, para ellos, el luchar, enfrentarse a la ocupación, a la potencia ocupante, según su óptica, coger las armas y luchar es la única salida. Entonces, mientras Israel, que tiene Palestina bajo ocupación militar, la, el ejército está muy presente. Hay redadas con frecuencia de aldeas palestinas a los campos de refugiados para detener a estos jóvenes que están armados y que pertenecen a milicias palestinas. Pues ellos responden, están armados, responden con armas y últimamente, pues en el último año y medio, estamos viendo auténticas batallas campales prácticamente a diario en diferentes ciudades de, de Palestina. Y, y los muertos, hay muertos en los dos lados, pero bueno, ahora les voy a dar las cifras. Eh, pues, pues Palestina está poniendo la peor parte, y son casi todos sus jóvenes, la mayoría de los muertos palestinos no pasan de los 25 años. Y en esta guerra de narrativas que les hablaba, este joven que están enterrando, para Palestina es un mártir, para Israel es un terrorista. Les... Entonces, bueno, antes de hablar de las cifras de cómo la violencia está cada vez tomando más terreno de nuevo en Palestina, eh... Bueno, aquí hay unas poquito de vida diaria. Esto es Jerusalén Este, la parte musulmana, que también se considera este territorio ocupado según la comunidad internacional, porque debería ser la capital del Estado palestino. Otro funeral de otro mártir o terrorista, según quien lo, quién lo diga. Bueno, entonces, sin fronteras claras y sin un Estado, hoy que es Palestina, pues son los palestinos. Estamos hablando de 14,5 millones de palestinos en el mundo. Cinco y medio vivirían en lo que sería en lo que estaba concebido como ser un Estado Palestino, cisjordania y Gaza. Dos millones son árabes israelíes, que aquí también de nuevo la guerra de narrativas. Israel los denomina árabes israelíes, para los palestinos son palestinos del 48. O sea, son palestinos que en el 48 se quedaron en Israel y bueno, pero son palestinos y mayoritariamente se sienten palestinos más que israelíes, salvo una minoría cristiana que que creo que ya se sienten más israelíes, pero bueno, se identifican, los árabes israelíes en general se identifican más como palestinos que como israelíes. Y estamos hablando ya pues, de más de 7 millones de palestinos que viven en la diáspora, viven pues, fundamentalmente en Jordania, en Estados Unidos, en Líbano, en donde vivan, vaya. Pero son 7 millones de personas. Bueno, estas, como les hablaba de los mártires, bueno, este, ya será Arafat lo que veis eh, si ahora van a Nablus o a Jenin, que son las principales ciudades donde ahora se concentra la violencia, eh, pues las fotos de lo que ellos llaman los mártires, que son jóvenes con, con el fusil empuñado están por todas partes. Veis, esto es, eh, creo que es Yenin. Los postes que hay detrás es, son palestinos que han muerto en enfrentamientos armados con, con Israel. Eh, bueno, por eso, por eso les decía que ahora mismo el conflicto palestino-israelí, aparte de los enfrentamientos armados que se producen prácticamente a diario, es también una guerra de narrativas, como hemos estado viendo todo el tiempo: independencia versus Nakba, mártir versus terrorista, eh, y una guerra demográfica. Por eso, eh, esta realidad de un Estado de la que la gente habla también es muy difícil de que se lleve a cabo, aunque la, a lo mejor la realidad sobre el terreno es lo que lo más fácil porque ahí Israel perdería su ventaja demográfica si de repente integra a cinco millones de palestinos que ahora mismo viven en Cisjordania y en, y en Gaza pues ya no ya Israel no es un Estado judío porque no, mayoritariamente no lo van a ser como les decía ahora mismo estamos viviendo el mayor pico de violencia desde la segunda Intifada no es una tercera Intifada porque las Intifadas tanto la primera como la segunda fue una unión de todas las facciones palestinas una unión política sobre todo. Una unión política de enfrentarse a Israel. La segunda intifada fue mucho más violenta, con atentados. Pero había una, una unión mucho mayor y un liderazgo político común. Ante la falta de, de liderazgo político, no se puede hablar de una intifada, pero a nivel de violencia y de muertos, estamos muy cerca. O sea, es, Estamos viendo una tercera intifada, porque hay. Eh, enfrentamientos armados todos los días, redadas militares de Israel todos los días, ataques palestinos contra colonos y militares israelíes todos los días, a veces incluso pasan a Israel. Eh, bueno, el nivel de muertos, para, para que se hagan una idea de los datos, en lo que va de año van 187 palestinos han muerto. Eh, sin, no estoy contando Gaza, eh, estoy contando solamente Cisjordania y territorio israelí que son cifras que no tienen precedentes desde hace dos décadas. Esta cifra es semejante a la de 2006, cuando estábamos saliendo de la segunda intifada. Eh, la mayoría de los muertos son atacantes, o sea, los palestinos están cometiendo cada vez más ataques contra objetivos israelíes, van a, contra, contra puestos militares, van contra colonos que viven en Cisjordania fundamentalmente. También se, se dan ataques en, en Tel Aviv o en algunas ciudades fuera de Cisjordania, pero fundamentalmente es en Cisjordania. Generalmente estos atacantes enseguida... ¿Cómo se cometen estos ataques? Suele ser un palestino que a veces va con un cuchillo a atacar a un soldado, que suele estar en un puesto militar rodea, armado y rodeado de otros soldados, pues a veces él no le pasa nada a ningún soldado y el palestino es él, no lo matan en el acto. Eh, también hay por tiroteos. Bueno, la verdad que <laughs> hoy mismo ha habido un ataque por atropellamiento. Un palestino ha ido a embestir a un puesto militar y ha matado a un soldado. Y lamentablemente, pues este tipo de episodios en el que mueren gente de los dos lados se están dando casi todos los días. No todos los días hay muertos, porque ya digo que hay veces que no, no llega a ocurrir nada de más gravedad, pero el intento de ataque, los intentos de ataque se producen ahora mismo todos los días. Entonces, les decía: 187 palestinos muertos en lo que va de año, 35 de ellos menores. Y eh, 32 del lado israelí. La disparidad de numérica pues, es notable, pero bueno, también hay que reconocer que hay 32 víctimas israelíes. Y la mayoría de ellos son civiles. Es verdad que también, la mayoría son colonos, pero pues son civiles, aunque, vayan, aunque suelen ir armados. Eh, hablando de la violencia, ya para terminar no quiero... Tampoco abrumarles demasiado, pero no sé si les suena que en, en, en julio Israel lanzó una operación militar sobre Jenin, que es una ciudad del norte de Cisjordania, por primera vez eh, hubo ataques aéreos en Cisjordania. Eso no ocurría desde la segunda intifada. Por eso le digo que estamos, ahora ya estamos en un punto en el que todo lo que está ocurriendo no tiene precedentes desde la segunda intifada, que fue un estallido de violencia brutal, con lo cual el camino, el camino en, el que, en el que está ahora mismo el conflicto, que ya hay quien se niega a llamarlo conflicto porque consideran que no es una cuestión de igual a igual, sino es una ocupación militar. Eh, pero bueno, eso yo lo dejo a que cada uno decida cómo lo quiere definir. Eh, pues hubo una, una operación militar que solo duró dos días, es verdad, pero que fue por primera vez: hubo ataques dentro de Cisjordania, no solo por tierra, sino también por aire. También ha habido una operación militar sobre Gaza en mayo. Hubo otra el año pasado, hubo otra muy fuerte en mayo del 21. O sea que también estos operativos militares que dice Israel, que antes ocurrían cada dos o tres años, ahora están ocurriendo cada medio año. Y claro, por supuesto, implica víctimas de los dos lados. Y, y ya para terminar, pues bueno, aquí hay unas fotos de... Ah, bueno, esto les quería. Esta frase también es una que ahora los, propios, los jóvenes que se están afiliando a nuevos grupos armados en, en Cisjordania la repiten mucho. Así es como Arafat, esta frase la dijo Arafat en su primer discurso en Naciones Unidas en el año 74, cuando digamos que el mundo reconocía ya un, a la OLP y un liderazgo palestino. Vengo con el fusil del combatiente de la libertad en una mano y la rama del olivo en la otra. No dejen que la rama de olivo caiga de mi mano. Lo que te dicen estos jóvenes palestinos es que ellos no quieren coger las armas, es que no se les está dando otra salida, porque no pueden encontrar trabajo, realmente Palestina vive una crisis económica muy fuerte, y, pero ellos viven, viven encerrados, no pueden ni siquiera pasar a Israel, no, no, no tienen otra salida. Y, y encima todo el mundo en Palestina ha visto como un tío, un abuelo, un vecino, un primo. Ha muerto, como te dicen allí, es que en todas las familias tenemos varios mártires. Entonces es muy difícil. Ya el odio y el rencor está demasiado arraigado ya en, en los dos lados de la sociedad. Porque claro, el israelí te dice es que mi hijo estaba esperando la parada del autobús y vino un palestino y le, atro y le atropelló. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué violencia se puede justificar y cuál no? ¿Cuál es, ese, es, ese es el, el debate en el, que, en el que está ahora inmerso el, el lugar. Esto es el campo de refugiados de Yenin, que hoy por hoy es el, el, el principal bastión de milicias armadas en, en Cisjordania. Y ya para acabar, simple, aparte de estos episodios de violencia, pues lo que ocurre ahora mismo en Cisjordania, que es ter como territorio ocupado, es eh, detenciones administrativas. Eso implica que tropas israelíes pueden entrar a cualquier casa, llevarse a un palestino y tenerlo detenido hasta, hasta dos años. Ha habido casos sin cargos ni juicio. Demoliciones de casas, porque en, la, en, la, en el área C que controla Israel necesitan permisos para construir que realmente nunca llegan o tardan años en llegar. Entonces acaban construyendo casas sin permisos y con ese argumento Israel lo demuele. Eh, desplazamiento de comunidades. Ahora hay un caso en Masafer Yatta, en el sur de Cisjordania, una tierra donde viven beduinos y que Israel lo ha declarado como zona militar de entrenamiento y los han expulsado. También se ha dado que en, el, en lo que va de año, 500, 500, 500 palestinos se han visto obligados a dejar sus, sus casas por la presión de la violencia de los colonos. Porque esto es algo ya con lo que quiero terminar. En todo este episodio de violencia, los colonos que viven en Cisjordania son cada vez más violentos. Y también son ellos los que están atacando a los palestinos. Eh, el castigo colectivo es algo que quería hablar porque, para que se haga una idea de lo que hablaba del odio que está ya tan arraigado, ahora un palestino eh, comete un ataque y matar a un israelí o a un soldado israelí, y eh, la respuesta de Israel es demoler la casa familiar. Cuando me refiero a casa familiar, generalmente los palestinos viven primos, tíos, o sea, quiere decir que dejan sin casa, por ejemplo, pues a una familia de, de 30 miembros, que a lo mejor pues la abuela o el primo no sabían que, que se iba a cometer ese ataque, ¿no? o que la persona iba. Entonces, esa gente se queda sin casa, eh, al final, en la espiral de odio, en estos es, realmente es imparable. Y bueno, ya para terminar, les hablaba de Isaac Rabin, el último líder político que realmente tuvo una auténtica voluntad de, de firmar la paz con los palestinos, y la firmó, aunque no sirvió de nada, y lo asesinaron por ello. Todas las ideologías que justifican el asesinato acaban convirtiendo el asesinato en ideología. Y bueno, con esto termino, y ahora, pues no sé si les ha quedado alguna duda o preguntar algo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la conferencia. Hace muchos años hubo un encuentro de mujeres por la paz en el País Vasco y una mujer israelí y una palestina compartían mesa. Bueno, aparte de que no he visto apenas mujeres, parece un país en el que las mujeres han desaparecido. ¿Hay, así, algún sí. tipo, ¿Hay algún tipo de encuentro entre colectivos israelíes, palestinos o de mujeres o mixtos? Yo conozco una iniciativa que es Madres por la Paz, que sí, son mujeres israelíes y palestinas tratando de, de impulsar la paz, pero realmente es un proyecto muy minoritario eh, y con muy poca repercusión realmente en la sociedad. Yo lo conozco porque me... Creo que la, la, el consulado español les apoya, entonces a través de ellos sé de, de eso, pero no es una iniciativa que, que, la, que, por ejemplo, el israelí medio o el palestino medio conozca, ni, ni copan los medios, ni lo que hacen se conoce. Y efectivamente, eh, las mujeres, salvo en las protestas, eh, que sí que están saliendo a las calles está, para luchar con sus derechos, no... no es, es una, es, se está haciendo un país de hombres, también en Palestina las cosas como son, también es una sociedad cada, cada vez más conservadora. Y si tú vas, ahora que hablaba de, los, del, de cómo cada vez hay más grupos armados y los jóvenes están, están optando por la lucha armada, siempre estamos hablando de hombres. Los mártires siempre son hombres, no hay mujeres. Hola, Sara, en la misma línea que la pregunta Perdona. que te acaban de hacer. Eh, estoy aquí. <laughs> Israel, como explicabas, es cada vez más una teocracia. Ya sabemos qué papel reservan las teocracias y las religiones en general a las mujeres, la subordinación absoluta. ¿Qué presencia social y política tienen las mujeres en Israel? ¿Qué derechos? Imagino que divorcio, aborto, violencia machista, educación mixta estarán muy relegados, ¿no? Bueno, depende, de, cómo, depende de, de qué mitad de Israel estamos, miremos. Todavía en la mitad laica más liberal, la mujer tiene. O sea, todavía Israel es una democracia para los israelíes. Por eso vamos a obviar el, tem, el tema palestino, ¿no? Entonces sí, es, eh, es, está basada en, en normas básicas de igualdad y las mujeres están integradas en el mercado laboral. Y salvo en este gobierno, que creo que, no tengo los datos, la verdad, creo que en su día escribí una nota sobre la escasa presencia de mujeres en, en el actual gobierno y en el actual parlamento. En los hasta ahora eran, había mucha presencia política. Golda Meir fue, prim fue primera ministra israelí en los años 70. Mujer, creo que fue una de las primeras. O sea, que, venimos, que, el, que Israel venía de ser un, un país realmente liberal. Y ahora, pero está dando ese cambio. Si nos, mira, si nos fijamos en la mitad conservadora y en el mundo ultraortodoxo, eh, pues sí, las mujeres, por ejemplo, no se pueden divorciar libremente. Tú es, en el mundo ultraortodoxo para divorciarse necesitas el consentimiento de tu marido. O sea, la contradicción de que si tu marido te maltrata y tú te quieres divorciar de él, si él no quiere no te divorcias. Y en última instancia puedes ir al rabino y entonces el rabino decide y no siempre decide a favor de la mujer. Hola, muchas gracias. Eh, quería preguntarle qué futuro ve para eh, en el tema de la demografía ultraortodoxa. Porque, como ya ha explicado usted, eh, la, los ultraortodoxos tienen una tasa de fertilidad astronómica. Si fueran un país. La media en, son, creo seis que. O seis o siete. Seis o siete, pero bueno, yo he contado sí, sí, Si fuera un país, se, tendría la tasa de natalidad más alta del mundo. Sí. Entonces, si van a ser más y más, ¿qué propone. ¿Qué propuestas tiene la oposición? Porque el, el gobierno tiene la de venga, más presencia, aprovechando que somos más, pero ¿qué, presen, qué propuestas tiene la oposición de cara a porque van a estar ahí realmente para no, su futuro? Realmente, si es una cantonalización, si o por ejemplo, no sé, eh, una región entera para ellos, estilo Monteatos en Grecia. O una teocracia no se habla labios? de soluciones, no las hay, no saben cómo afrontar. Por eso, todo el momento he hablado de una crisis de identidad y del de momento en el que tienen que decidir hacia dónde quieren ir. Y el problema que tiene Israel es que, por la fragmentación política, los gobiernos duran muy poco tiempo. Pocas, ni siquiera Netanyahu, que digamos es, hasta ahora era uno de los líderes que más apoyos conseguía reunir, no acaban las legislaturas. Es uno de los problemas que tiene Israel. No hay una agenda a largo plazo. Es que es un país, es Todo un país con una, muy tribalizado, con un sistema de circunscripción única. Entonces hay muchos partidos. Usted ha explicado, por ejemplo, eh, los partidos ultra ortodoxos pero los partidos ultraortodoxos es que hay dos. Hay Uno dos. Para sefardíes y otro para sí. los que nazies. Sí, pero, siempre, pero ellos siempre van a estar unidos. Sea, el, el ultraortodoxo sefardí va a votar a SAS, que es el partido ultraortodoxo sefardí, y el ultraortodoxo es que va a votar a Judaísmo Unido de la Torá, Pero ellos al final tienen la misma agenda, salvo... Puede haber como luchar de a ver quién, yo quiero este ministerio, yo, pero eh, votan unidos. Y además y es un voto seguro, el ultraortodoxo va a votar a ese partido ultraortodoxo. Y por eso cada vez van a tener más poder. Pero no hay un, eh, Israel no se plantea, ahora solamente está el problema, esta mitad laica liberal se plantea, tenemos un problema, no podemos seguir financiando este estilo de vida. Pero no hay una solución. Si yo tuviera la solución, igual ahora mismo estaría de asesora de, es que, de... Claro, ¿Tiene, tiene la ventaja de que eh, la, la alta natalidad ultraortodoxa ha neutralizado la bomba demográfica árabe que llamaban. Bueno, pero están muy igualados. No hay tanta eh, diferencia. Desde hace dos años, creo, eh, la natalidad judía en Israel está por encima de la de sí, los Gracias, al, la, gracias a los ultraortodoxos. Gracias pero a los... tiene el problema de que es, es un grupo muy poco patriótico. Por su negativa. Los ultraortodoxos de de tradicionalmente se da que eran antisionistas, porque ellos consideraban. El objetivo del ultraortodoxo es que llegue el Mesías. El templo y. Entonces, si hay un esta, entonces, el Mesías va a llegar para salvar al pueblo judío. Para ellos, que haya un Estado de Israel que sea el hogar de los judíos es un impedimento, porque es como una solución intermedia. Que va, que va a impedir que llegue el Mesías, pero para ellos no es la definitiva. Entonces, al inicio del Estado de Israel, los ultraortodoxos que vivían, los ultraortodoxos que han ido a Israel no van por sionistas, van por judíos. Van por vivir en, en la tierra prometida. Y, y ya vivían ahí cuando se creó el Estado de Israel. Y muchos eran antisionistas y, de hecho, en, el, en Mea Sharim, que es el, barrio, el principal barrio ultraortodoxo de Jerusalén, hay una parte en la que encuentras banderas palestinas porque ellos defienden que ellos vivían en el, en el territorio, en la tierra, de, en, en, el, en, el, en Palestina. Pero eso está cambiando también. Las nuevas generaciones de ultraortodoxos han nacido en Israel como potencia política económica y se sienten cada vez más israelíes. Y entonces las nuevas generaciones sí que están más politizadas, ultra, aunque sean ultraortodoxos, pero sí que defienden un, eh, la existencia del Estado de Israel. Y de hecho, ha habido un trasvase de votos en las últimas elecciones de jóvenes ultraortodoxos que, en vez de votar a los partidos ultraortodoxos, han votado a esta ultraderecha que explicaba antes. Entonces, ahí también va a haber un cambio. Cada vez son más, cada vez se están politizando más. Porque, en última instancia, necesitan el Estado para que les den las subvenciones y para, y para poder estudiar la Torah en vez de ir, al, en vez de ir a, la, a la escuela normal y para no ir al servicio militar. O sea, tienen que estar en el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias por tu conferencia, ha sido muy interesante. Eh, hay una cuestión, ¿cómo responde el judaísmo que está en la diáspora fuera de Israel? Sabemos que Israel se sustenta mucho pues, gracias a la aportación ¿no? de tantos judíos de, de Estados Unidos y demás. ¿No tienen ellos una palabra que decir en esta situación? Sí, de hecho... Una de las, de las aristas de lo complejo de la situación ahora, que, en las que no, no me he podido extender porque ya me he extendido más de la cuenta y si no, no era demasiado largo, es esta ruptura que también se está dando entre el Israel actual y la diáspora judía. La, después de, no Más o menos viven hay la misma cantidad de judíos viviendo en Israel que en Estados Unidos. Y, pero el judío de Estados Unidos es fundamentalmente eh, más pertenece a esta mitad más liberal, eh, más laica. En, en Estados Unidos suelen, ser, suelen estar más asociados al Partido Demócrata más que al Republicano. Y ha habido manifestaciones en Nueva York contra la reforma judicial, porque además muchos de ellos a lo mejor tienen doble nacionalidad, porque se, pueden ser estadounidenses e israelí. Eh, hay un movimiento de, en general de la diáspora, sobre todo de Estados Unidos, en contra de la reforma judicial. Y digamos que los podríamos alinear a esta diáspora con esta mitad más laica y más liberal. Y es que se está dando el caso de que muchos hay israelíes, que tienen, como tú puedes llegar a Israel a través de la LIA, mantienes tu doble pasaporte, tú puedes ser israelí y estadounidense, israelí y español, israelí y argentino, israelí y mexicano, eh, están volviendo a sus países de origen. Porque no reconocen, no, no reconocen, el país al, bueno, también el alto coste de vida, la inflación también está influyendo, pero fundamentalmente es porque no es el país al que ellos pensaban, que al que ellos quisieron emigrar. Hola, buenas tardes. Eh, quería, bueno, preguntarte si nos podrías contar alguna de tus experiencias como corresponsal allí y como mujer, además. Bueno, <laughs> a contar muchas experiencias. ¿Alguna? Bueno, pues como mujer, eh, por ejemplo, yo vivo en la frontera con un barrio ultraortodoxo y pues he condicionado, por ejemplo, mi manera de vestir. <laughs> Porque, bueno, no te tiene por qué pasar nada, pero el sentirte observada, pues es raro. Me ha pasado el sentarme en el tranvía, tener un ultraortodoxo enfrente y al sentarme yo levantarse e irse. Y, y bueno, he tenido suerte porque se ven en las redes habitualmente, como por ejemplo, en los. Yo, por ejemplo, apenas cojo autobuses si no sé qué trayecto hacen. Porque si atraviesan el barrio ultraortodoxo, te, pues, puede ser un problema. Porque si no vas vestida adecuadamente, te pueden decir algo. Luego me enteré un día eh, que las mujeres. En, en los autobuses que atraviesan el barrio ultratodoxo, las mujeres se sientan atrás y los hombres delante. O sea, estamos hablando de la segregación en Estados Unidos. O sea, es, es un retroceso absoluto. Entonces, yo me acuerdo un día que me monté por error en un autobús que atravesaba el barrio ultratodoxo. Bueno, por error no, que no sabía que atravesaba el barrio ultratodoxo y me senté delante, me senté delante y de repente me vi rodeada de hombres ultratodoxos. No me dijeron nada, pero se han dado cosas en los que te pueden increpar, te pueden hasta pegar. Eh, bueno, pues esas cosas pasan. Tienes que aprender los códigos para evitar problemas. Eh, porque al final una, tengo una, amiga, una compañera feminista que dice que, que no podemos aceptar esas cosas. Pero bueno, yo como española corresponsal que vive ahí temporalmente, yo no voy a cambiar ese país, no me corresponde a mí. No soy yo. Yo no voy a cambiar las normas de los ultratoxos, entonces al final te tienes que adaptar y tienes que evitar esas cosas. Pero bueno, más allá de estas cuestiones cotidianas, pues la verdad que, es un que pese a todo... Eh, no es difícil trabajar como corresponsal. Que es, fluye la información en todos los sentidos. Te, eh, yo hablo con funcionarios del Ministerio de Exteriores, con el ejército israelí, con, el, con defensa, con políticos palestinos. Estaba en Gaza, en, entrevista al portavoz de Hamas. O sea que, que todo el mundo. Exacto, nadie me ha negado. La, bueno, sé a la compañía de televisión española, creo que el mufti de Jerusalén eh, le dijo que no le podía dar una entrevista porque era mujer. Es musulmán, no sé, se pueden dar ese tipo de, de, de cosas, pero en general puedes hacer tu trabajo con relativa normalidad. ¿Y de los sitios en los que has estado, cuál es el que más te ha gustado? No, no puedo decir, no puedo. Cada uno tiene sus, sus matices y su interés y su. Bueno, son diferentes. Bueno, creo que Cuba me queda un poco más. Me llevé a un marido cubano que está sentado, que por cierto <laughs> es el autor de las fotografías que ha enseñado, porque es fotógrafo. Entonces, bueno, pues Cuba es un poco más emocional, pero objetivamente, como corresponsal, no. Me, todos les he encontrado su interés. Gracias. A eh. Eh, Sara, oye, una preguntilla. Eh, ¿Por qué la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos y sus marionetas eh, europeas, no hace nada ante tantas convocaciones de, de los derechos humanos en Israel? Como sí si se ha hecho eh, ante, eh, con todas las medidas desplegadas contra Rusia por la invasión y ahora están eh, barajando también todas las sanciones económicas contra Níger, Burkina Faso y todos los de Sahel. Esa es una preguntilla. Y después una curiosidad un poco morbosa. Eh, toda esta, eh, todos estos grupos eh, que protestan en Tel Aviv, eh, que son progresistas, eh, eh, son food friendly, dog friendly, LGTI friendly, etcétera, etcétera. Yo conozco no solo, eh, de todo. Incluso votantes sí, sí. del Likud ahora ya se están ah, manifestando. Sí. Eh, ¿Tú crees que en, estarían en, en algún momento de sus vidas eh, de, histórico, de poner un poco cordura e ir poco a poco aceptando eh, eh, la devolución de los terrenos arrebatados y ocupados? Hay a los palestinos desde 1948? ¿O son, o son gente que... Hay de, todo. Hay de por, todo. Empiezo por la segunda pregunta. Dentro de este perfil de israelí liberal y laico que se está manifestando, hay incluso una de las fuerzas que han estado desde el principio de las protestas, es el movimiento antiocupación, que son israelíes en contra de la ocupación. Eh, lo que pasa es que son minoritarios, si los comparo con, los, con lo, el, el LGTBI. No solo han sido estos grupos, es que esto, la verdad, se me olvidó mencionarlo. Eh, el sector económico, el sector empresarial está en contra de la reforma y ha salido a las calles. Eh, los trabajadores de la alta tecnología, que es uno de los, principales sect los sectores económicos más importantes ahora mismo en Israel, creo que representa eh, casi la mitad de las exportaciones israelíes, por ejemplo, fueron uno de los primeros en salir a las calles, porque dijeron: reforma judicial. En última instancia es una amenaza para la democracia, una amenaza, si la democracia no es sólida, los inversores se van. Si los inversores se van, la, la sólida economía israelí se resiente y nuestro sector, que al fin y al cabo depende del capital humano, porque no depende del petróleo, ni de minerales, ni de nada, se va. Este sector se va a pique. Fueron los primeros, en salir, de los primeros en salir a las calles. O sea, no, solo, no son solo minorías, que bueno, que no creo que las mujeres sean una minoría, son una mitad de la población, y los LGTBIK, son mucha gente también, pero que, que es un, un colectivo muy variado el que ha salido. O sea, lo, lo curioso de estas protestas, o bueno, lo curioso, lo llamativo, es que ha aglutinado a sectores muy diversos, incluso reservistas del Ejército, se están manifestando en contra de la reforma judicial. Y la primera pregunta ya se me ha olvidado, si me la recuerdo. Ah, las, las sanciones. Pues no lo sé. Yo creo que precisamente el Israel es muy poderoso. Es un país muy poderoso, tiene una potencia militar cada vez mayor. Eh, muchos países negocian tienen comercio con Israel. Israel les vende tecnología militar. Me recuerdo que el Pegasus, que es una un software que ocupa muchos titulares porque se usa para espionaje no solo en España, en muchos países, es de producción israelí. No lo sé, no tengo la respuesta, la verdad, por qué no. Creo que Estados Unidos, eh, el, el lobby judío que llaman, es realmente es muy poderoso, tiene mucha influencia. Por ejemplo, es una posible explicación. No la no las sé. Buenas tardes. Hola. Eh, bueno, es que yo escucho esta conferencia que me ha gustado un montón, eh, leo las noticias, veo vídeos y lo que más me preocupa, supongo también porque me pilla muy de cerca, es la juventud, tanto de un lado, en la población palestina como en los israelíes. Eh, me preocupa mucho como el futuro que tienen, ¿no? O sea, en la parte palestina al final tampoco veo mucho futuro, no pueden ocupar cargos políticos o funciones importantes y al final muchas veces pierden la esperanza y se dedican a hacer las cosas que nos has explicado y luego en la otra parte yo por ejemplo tuve la oportunidad de estar allí de viaje, estuve en Jerusalén y mi guía turístico me estuvo explicando que él había venía de una familia ultra ultra ortodoxa y que él había acudido a uno de esos colegios que nos has explicado en los que solo estudian religión y que no estudia nada más y que ahora solo se había podido dedicar a ser guía turístico sobre Jerusalén porque no sabía nada más sí. y no entendía de nada más y ya no le dejaban estudiar. Uh -huh. Entonces a mí me preocupa esos jóvenes, ¿qué van a hacer en el futuro? Por ejemplo, los palestinos ya realmente no veo mucha esperanza si siguen siendo ocupados, pero ya incluso en los jóvenes de Israel, si el gobierno empieza a ser tan extremista como nos has estado explicando y como, y como está ocurriendo, ¿qué va a ser de ellos? Si crecen en familias que no les dejan estudiar otra cosa, ¿qué van a hacer? Pues ese es el... Ese es el debate, que, que efectivamente lleva razón lo que dices. Como en, en el lado palestino no hay salida. O sea, es que, por ejemplo, o sea, Palestina, dentro de Cisjordania, hay una economía que se mueve, hay gente que trabaja, pero, pero no, es un, no es un país, porque bueno, España lo considera un país, lo podemos llamar país, eh, que tenga una economía eh, dinamizada, no hay una industria. Más allá de del señor que vende tomate, el de la frutería o el de la carnicería o el que tiene una cafetería, no, hay mucho desempleo. Y, y los jóvenes efectivamente los jóvenes cada vez no, no tienen no tienen salidas y luego está el problema de la ocupación que cada vez es mayor en según qué zonas vivan como cada vez los, las aldeas palestinas están más aisladas por los asentamientos y por los puestos militares qué pasa que a veces te, yo en Jenin por ejemplo las dicen es que perdí mi trabajo en Nablus que es una ciudad que está a una hora porque para llegar a Nablus tengo que, cru, que cruzar me podía enfrentar a tres checkpoints militares entonces no quiero porque nunca se sabe que han podido tener contra ti, si mi primo eh, está buscado por algo y mi apellido igual, eh, en base a esta detención administrativa que os decía, que Israel puede tener a una persona sin cargos ni juicio durante meses y se han dado casos que incluso años, pues es que me expongo. A... Yo voy a Palestina y me cruzo con un militar y voy tranquila, porque voy con mi carnet de prensa y mi pasaporte español no me va a pasar nada. Pero al palestino le puede pasar cualquier cosa, esa es la realidad. Entonces, dejan de trabajar. Porque ir a trabajar es un riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Pues me quedo aquí en mi pueblo o en mi campo de refugiados, porque también hay campos de refugiados dentro de Cisjordania, ¿y qué acabo haciendo? Pues me uno a una milicia. Que encima ahora las milicias, conscientes de esta situación, están empezando a pagar sueldos por unirse a ellas. Pues ya está, esa es la, esa es la, la salida. Y los ultrarevedosos, pues sí, ese es el debate y por eso cada vez más gente dice es que no podemos seguir financiando esto. Porque estamos pagando educación, como educación pública eh, una formación que es insuficiente para, para enfrentarte a la vida real. No, es que no enseñan, eh, se han, han descubierto colegios donde no enseñan ni matemáticas. O sea, que un niño no sabe sumar. Pues ese es el futuro. <laughs> es preocupante, sí. Pero bueno, los jóvenes israelíes fuera del mundo ultraortodoxo creo que tienen, pueden, pueden acceder a una buena formación, acceden a la universidad y consiguen trabajo. De hecho, este sector de la alta tecnología que mencionaba es la aspiración de, de muchos jóvenes porque, se, porque está bien pagado y mucha gente trabaja ahí y consiguen un buen nivel de vida en, en industrias como esa. ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, eh, es que era asco gusto hoy, es que era zarari ere bere, bere itzaldiagatik eta zui guzti hori egindako galderen gatik. E, gogoratu orain, e, egunari amaiera emateko, beheratzi terdietan, Florida Zinen e, Advocate dokumentala eskeniko dela, gai ari pizkat, e, gai honen e, inguruan, e, Zizel eta Palestinaren inguruko e, gatazkarren gatazkaren inguruan. Bueno, muchas gracias eh, por, la, por la participación en el, en el turno de preguntas. Muchas gracias a Sara por, por, la, eh, por la conferencia. Eh, simplemente recordarles que para finalizar el día de hoy a las nueve y media eh, tenemos una cita en los cines Florida. Eh, vamos a proyectar la película Advocate, que trata sobre el tema también eh, palestino-israelí. Y en este caso no va, haber, no va a haber cineforum, para que no terminemos todavía <laughs> más tarde. Eh, muchas gracias y hasta mañana. Es que rico.